protesta, los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN en Villahermosa. Yo mencionarles y por supuesto a nombre del presidente Madero, un caluroso saludo y pues ahora sí que el mensaje que le llevo es que aquí se realizó todo en orden, conforme a estatutos y reglamentos, y por supuesto que sale un comité fortalecido, los dos contendientes, tanto Jorge Luis como Julio, creo que estuvieron a la altura, y desearle suerte, por supuesto, a nuestro expresidente, creo que cumplió lo encomendado por el Comité Ejecutivo Nacional y creo que vienen cosas mejores de aquí en adelante. Así que éxito, suerte, y pues ahora sí que el acto ya protocolario de la toma de protesta. Protestan cumplir y hacer los estatutos y reglamentos de la Acción Nacional. Sí, protestamos. Si no lo hiciera así, el Partido Acción Nacional y los ciudadanos se lo debaten. Enhorabuena. Bueno, continuamos con la sesión. Todavía no hemos clausurado la sesión. Le pedimos a los compañeros miembros de los dos de comunicación que nos permitan clausurar la sesión con el orden del día. Continuando con el orden del día, entonces llamamos con un fuerte aplauso a recibir el mensaje del presidente electo del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tabasco, el contador Jorge Luis Ábalos Ramón. ¡Bravo! Bueno, pues muchas gracias, muy feliz de este resultado. Acción Nacional está demostrando que somos un partido unidos, que podemos salir adelante unidos, porque eso es lo que vamos a hacer más adelante. Lo que quiero darle las gracias a los consejeros, decidieron su voto y hoy refrendan el apoyo a un servidor. Le quiero decir que el reto que nos queda es bastante grande. Acción Nacional tiene mucho más que dar y lo vamos a dar, vamos a refrendar en los municipios que tenemos y otros municipios más. Vamos a refrendar el gobierno federal y, por qué no, la gubernatura del estado de Tabasco. Muchas gracias y le agradezco a todos los medios de comunicación. Gracias.